les va a pasar que cuando vean un producto que se llama Lola Relola, van a encontrar la historia inspiradora de Ana María Restrepo y sus zapatos divinos que nos ponen a caminar con un gusto. Bienvenida, Ana. Mil gracias. ¿Cómo han estado? Muy bien. Estamos felices de que estés aquí tú siempre con esa sonrisa tan amable y esa belleza natural. Y aparte que vienes y nos compartes una marca y un producto que yo me siento muy orgulloso de decir que soy testigo de esa misión posible, de cómo empecé. De cómo empezó Lola Relola. Y verlos en este momento, verte a ti, ver tu marca, me hace sentir súper orgulloso. Ay, muy gracias, qué felicidad. Ana, ¿qué es Lola Relola? Además de esas bellezas vistosas, porque veo que no son zapatos para pasar desapercibidos, no son diseños para uno ir por la vida como, ay sí, el zapato negro normal. No, tus zapatos llaman la atención y se convierten sin duda alguna en un objeto de conversación. Lola Relola, ¿qué significa? Mírame, Lola Relola para mí es mi propósito de vida, es decirle a las mujeres, empodérense, si ustedes son capaces, es invitarlas a que den pasos firmes y es decirle al mundo, aquí estoy yo. Y como tú dices, son zapatos súper visibles, entonces no es decir, hay paso desapercibida, no, aquí estoy yo, llegué yo tomando una decisión, haciendo un paso con convicción. Porque eso, así es el origen de la marca. Así es convicción. El origen de la marca, convicción. Ese tengo que tomar una decisión y aquí estoy yo. Ay. Y quiero comer. Sí. ¿Cuándo empezó ese propósito de vida y cuál fue ese punto de inflexión y con las imágenes tan divinas que estamos viendo en la pantalla que presumo son de tu nueva colección? Sí, es de la colección Gypsy. A ver, yo te cuento un poquito. Yo pues trabajé 15 años para una entidad financiera y allá ahí le consta mi crisis personal que yo decía, yo quiero hacer algo distinto y yo siempre pensé que esa era súper visible a mí, pero todavía no me había dado cuenta. Y un día empecé con un zapato, con dos zapatos, con tres zapatos y yo me acuerdo, pues Jair y yo éramos vecinos. Eso, por eso me estaba dando risa y claro. Eso, esa es la relación mía con la marca. Ana era mi vecina del frente de apartamento. Yo tocaba la puerta. Y cuando dice, sí, a Jair le consta mi crisis, es porque Ana en medio de ese revolcón de vida, un día tocó la puerta de mi casa, me dijo, mira, tú que trabajas en moda, bla, 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 yo estoy pasando por esto. Y yo le dije, ¿qué quieres? Y me dijo, es que, yo le dije, ¿a ti qué es lo que más te gusta? ¿Qué te apasiona? Y me dijo, ¿qué me gusta? Los zapatos. Y yo le dije, bueno, querida mía, entonces estás lista para crear una marca de zapatos. Por eso tenemos esa conexión y por eso me divierte y me da esa admiración verla, porque es muy bonito. No, y aparte ustedes ahorita estaban hablando de que es muy importante que a uno le digan que uno puede. Sí. Jair pasó a mi puerta, o sea, era yo la que le tocaba, él pasó a mi puerta y me entregó una zapatilla chiquitica y me dijo, si lo crees, lo creas. Y yo dije, aquí me fui y empecé a hacer zapatos, pues no renuncié ahí mismo, pero pues empecé y me fui yendo. Y empezaste a tejer ese sueño, que es también parte del propósito del emprendedor, de creer en lo que quiere y empezar a convencerse. Yo creo que pocas personas lo hacen de un día para otro o hacen un corte abrupto en su vida, sino que van tejiendo, pero luego dan el salto, como dice ese dicho navajo, salta que ya aparecerá el abismo. Total. El piso. Total. Sí, fue muy bonito porque yo estaba en un viaje. Y vi el zapatico. Y se lo trajiste. Y yo se lo llevé a mi vecina adorada, porque aparte teníamos una relación de vecinos muy bonita. Yo crucé y le toqué la puerta y le dije, Ana, mira, te traje este regalo y si lo crees, lo creas. Es Ana, para ti. Ana, y estás creando y estas bellezas. Quisiera que habláramos de las siluetas que tienes. Veo botas, pero veo también bailarinas, veo mules. ¿Cómo vas definiendo todos esos espíritus de la mujer Lola Relola? Bueno, entonces yo les cuento un poquito. Esta es la colección Gypsy. Se llama Gypsy Soul. ¿Listo? ¿En qué consiste? Porque hay texanas, porque hay de todo. Porque Gypsy es una mujer gitana y es una mujer nómada que está en muchísimas facetas de su vida y que siempre está en una búsqueda constante. Cuando vos estás en una búsqueda, pasas por muchísimos territorios, pasas por muchísimas situaciones y siempre hay que ir empoderada con un zapato. Entonces, por eso hay mules, por eso hay unas baletas, por eso hay botas texanas, por eso hay unos zapatos francés, pues que es el blanco y el rojo. Es para una mujer multifacética que siempre quiere acompañar cada momento de su vida de la manera más especial y única. Yo estoy... Te voy a decir una cosa, yo amaría ser
o J Balvin o Maluma para tener ese nivel de atrevimiento y decirte, ve, ¿por qué no me haces unas boticas en ese verde? Cierto que está porque hermoso. Unos mocasines. Hoy precisamente iba con mi mamá en mi carro conversando y pasó un carro antiguo en ese verde esmeralda, pero en un estado perfecto, y le dije, qué rico, robámele ese carro. Como me gusta vuelta, el verde esmeralda, qué rico pasaría decirle, présteme un momentico y traes esos zapatos. Y te voy a decir, es que es un color que produce una vibración tan fuerte, tan impresionante, y encontrar que una marca se atreve a decirle a las mujeres, venga para acá, porque es hora de ser diferente, es hora de romper como todos esos cánones de los que nos hablan y que nos han impuesto, porque no es un zapato para pasar desapercibida, no es un zapato para una mujer que dice como, no quiero que me vean, es un zapato y aparte... Y quiero que hablen de mi zapato. Por supuesto. Que me vean y que hablen también. De él. Yo estoy seguro que si una mujer tiene esos zapatos en un restaurante, donde sea, yo soy el primero que me va a acercar y le va a decir, qué zapatos tan lindos los que tienes. Qué emoción, qué felicidad. Ana, yo creo que después de esos procesos de conversar con el vecino, de dar el paso, de crear colecciones con esa convicción que tú hablas de tu propósito, del propósito de tu marca, es muy importante también la retroalimentación. ¿Qué pasa después de que esos zapatos ya no están en la casa de Ana, sino que llegan a una mujer que se convierte en una mujer Lola Relola? Los testimonios son hermosos. Yo les puedo decir que a mí me escriben y me dicen, hoy tengo una junta y me quiero empoderar y me compré tus zapatos. O hoy fui a casarme con tus zapatos y me mandan la foto del matrimonio. O, Ana, mira, ¿qué me pongo? Porque tengo esta reunión y yo quiero llegar súper segura. Y todos esos testimonios es lo que yo digo, pues es que estoy en el camino. O sea, mi propósito está llegando a muchas mujeres, mi mensaje de empoderamiento está llegando a muchas mujeres. Entonces, yo creo que todo ese feedback que yo recibo todo el tiempo es lo que ha hecho que yo siga, porque no crean, esto, el proceso de emprendimiento es súper duro. O sea, y yo hay veces estoy arriba, otras veces estoy abajo, y hay veces digo sigo, otras veces digo paro. Pero cuando empiezo a recibir todo eso, yo digo, no, yo tengo que seguir. O sea, yo tengo que seguir. Aparte, vale la pena. Que eso es un empoderamiento con los pies sobre la tierra, o sea, con firmeza. Sí. Porque uno se puede sentir muy fuerte, pero cuando no tiene los pies puestos sobre la tierra y no tiene esa firmeza y ese agarre a la tierra de decir, sí estoy aquí. Sí. Y es la hora de... Y cuando los zapatos, yo soy un amante de los zapatos, y cuando los zapatos te dicen, ya estás bien parado, entonces vamos para adelante. Arranque. Total. Ana, gracias por acompañarnos y especialmente gracias por ser testimonio de ese proceso que implica ser emprendedor y que da como resultado piezas tan únicas como estas en las que se siente tu generosidad y tu desprendimiento. Tú no estás hablando de mi marca, de mi producto, sino que hablas de la mujer que usa tu producto y que lo convierte en un objeto del deseo. Ay, tan bonito. No, mil gracias a ustedes por, pues, de verdad, por invitarme a este espacio. Me siento súper feliz, súper agradecida. Mil gracias. No, gracias a ti por tu presencia y por traer ese producto tan hermoso. Esas te botas voy a hacer rancheras. Unos tenis verdes. Te Adivinas. Voy a hacer unos tenis verdes. Ya los quiero, y esas botas rancheras, soñado. Porque no son vaqueras, son como rancheras. De ranchería. Ajá. La blanca con negro, estoy totalmente enamorado también.